Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pueblo y Arte, una ventana abierta a la cultura. Como ya es de costumbre, nos encontramos en la Plaza 10 de Febrero, donde hay mucha afluencia de personas que seguramente están yendo a sus trabajos o tal vez tienen algún tipo de reunión, porque es común que las personas se reúnan acá en este gran lugar de la ciudad de Oruro. Es un gusto estar con ustedes a través de las pantallas de TV Culturas. Hemos tenido bastantes novedades en cuanto a cultura, así que ponte cómodo porque de esta manera nosotros arrancamos. Vamos a mostrarte la presentación del libro Foxtrot, Rock, Folk y otros del escritor Freddy Arancibia Andrade. Complacencia y satisfacción ver también las obras de nuestro amigo el licenciado Freddy Arancibia Andrade, no solamente un tema de carácter histórico patrimonialista. ¿Qué nos recuerda a los Ventures? ¿Qué nos recuerda a Santa Ana? ¿Qué nos recuerda a los Iracundos? Todas las temáticas de las llegadas de estos grupos o presentaciones están en este libro. Y este recuento completo decía fundamentalmente con la impronta de la música. ¿Qué mejor que la música para precisamente hacer un recuento de recuerdos y de historias, como lo he hecho en su anterior libro también, sobre Uncía? En realidad el título lo dice todo, el autor hace énfasis en el impacto y en la irrupción del rock, del folk rock, del foxtrot, desde los 50, no voy a entrar en detalles, sobre cómo impactado en una sociedad o en una ciudad como Uncía, en que en algún momento nos informó también que se hablaban varios idiomas por la inmigración que ha tenido Uncía desde el siglo XX, 1900, 1880 seguramente, partiendo de la minería y partiendo fundamentalmente de la salvadora, que era la realidad que hizo grande a Patiño. Quiero aprovechar a nombre del señor rector de la Universidad Técnica de Oruro, primero en felicitar al licenciado Arancibia, al señor Freddy Arancibia, que he tenido también la oportunidad de conocerle en la ruta en la que hemos estado involucrados hace poco, y realmente conoce mucho, ha investigado demasiado y nos ha hecho vivir, particularmente en la población de Catavi, algunos pasajes de carácter histórico. Realmente todos tenemos en nuestras mentes tal vez esa historia que él ha tenido, pues la decisión, la firme decisión de transmutarle un texto para que todos podamos leer. Yo me siento muy feliz de haber sido partícipe en la organización de este evento. Muchas felicidades, Freddy, esta es tu casa. Cuando tú gustes puedes venir acá para presentar tus nuevas producciones y siempre este público te va a acompañar. Foxtrot. El foxtrot fue un baile que muy vigente en Uncía a principios del siglo XX, entre 1900 hasta 1930. Y los derivados, el Turkey Trot, Vals Boston, el Vals Inglés y todo lo que los extranjeros han llevado a Uncía, ¿no? En Uncía se hablaba más de 15 idiomas de Europa, Asia, África. Y estos inmigrantes llevaron también sus propios bailes, sus propios instrumentos musicales. Esa fue la característica de Uncía. Pero vino la masacre de 1923 y vino la vertiginosa decadencia de la ciudad. Aún así languideciente, Uncía practicó sus culturas musicales. Inmediatamente se popularizó mucho más el tango con Carlos Gardel como tema social,
si analizamos los temas, por ejemplo, el de Cambalache, ¿no? Ahí vamos a encontrar el tema social argentino y boliviano y mundial, que es el mismo, ¿no? Y llegamos seguidamente a la música latina, la balada latina, siempre con componentes del tango y del foxtrot, y entramos seguidamente al Festival de Woodstock, una influencia poderosísima sobre todo el mundo, y nuestro distrito minero no era la excepción. Ahí estaba Carlos Santana, ahí estaba en el Cine Teatro Miraflores, de Catavio, siglo XX, de Ayagua. Inmediatamente han estado los ritmos de folk rock con Guara, de Bolivia, estaban los Jaivas de Chile, la Séptima Brigada de Argentina, y paralelamente estaban también grupos bolivianos como los OVNIs de Huanuni y otra música de beats, protesta, que era de Oruro, de las bandas Ceniza y Los Vagos, ¿no? de Oruro, de la ciudad de Oruro, Los Fantasmas, donde estaba el señor Solís, ¿no? Entonces, las ventanas al mundo de este distrito minero han sido los cineteatros, ¿no? Los maestros de culturales que hemos tenido en este distrito ha sido la cinematografía, ¿no? La cinematografía, la música, no pide permiso a nadie para ingresar y apoderarse de la mentalidad de sus poblaciones. Y este distrito minero ha sido tan moderna como La Paz, tan moderna como cualquier ciudad del mundo, el distrito minero de la provincia de Bustillo. Hablo de Yayagua, Uncía, Miraflores, Cancañiri, siglo XX, Catavi y El Tranque. Hemos vivido todas las etapas musicales en ese periodo, en torno a una gigantesca estructura sindical minera. También se ha levantado una gigantesca estructura rockera ligada a los avances musicales mundiales. Ese fue nuestro distrito minero. Mandamos un gran saludo al Colegio Ricky porque está cumpliendo 101 años. Sí, es su aniversario de parte de Pueblo y Arte. Les decimos muchas felicidades. Vamos a ir a ver su desfile de teas. Buenas noches, de verdad estamos muy felices
cumpliendo 101 años del Colegio Ricky. Es un colegio centenario y para nosotros, como el Colegio Evangélico, nos sentimos de verdad gozosos de que en esta noche estemos en un desfile rindiendo homenaje a nuestro colegio. Hemos desarrollado actividades deportivas, hoy tenemos el desfile y el día de mañana es el número más importante de nuestro programa, es el culto de acción de gracias. Entonces estamos muy felices de participar de todos estos festejos en nuestro colegio. Bueno, de verdad para mis exalumnos que están cumpliendo 50 años, ellos en sí vienen a ser mis compañeros de colegio porque yo también soy exalumna de colegio y ahora por la bendición de Dios directora. Entonces ellos están cumpliendo bodas de oro, la promoción 73. Y les deseo todo lo mejor y que su estadía en Oruro sea placentera y que disfruten el encontrarse, el encontrarse con sus compañeros de casi 50 años están viendo. Licenciado José Mena Arliendo, representante de la promoción 1973, que este año cumplimos nuestras bodas de oro, orgullosamente riquistas, y nunca, nunca lo vamos a dejar de olvidar a nuestro colegio que nos formó y que nos dio la oportunidad de salir adelante, siempre, siempre de la mano de Dios. Muchos los recuerdos que deja el colegio en los 13 años de estadía, desde kinder, son muchos, pero entre los que más recuerdo es lo primero que aprendimos en el colegio, fue amar a Dios sobre todas las cosas. Y en kinder nos enseñaron un salmo poderoso que dice la verdad de la vida. Y es el Salmo 23, Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En el Salón de Bellas Artes se ha realizado la inauguración y también la presentación de los ganadores de la promoción de artistas emergentes Bolivia. Vamos a ir a ver este gran evento. Ya entregué mi corazón. Y otros me dieron la vida entera. Las fogatas de este amor lo encienden solo en la primavera. No me pidas olvidar, no me pidas desamar. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel.
mis manos. Cuando se presentó este programa para hacerlo a nivel nacional en los 9 departamentos, es por eso que cada departamento tiene su propia convocatoria, sus propios contenidos y sus propios temas a abordar. Eso ha sido muy importante. Pues no han dudado en aprobar este proyecto para que tengamos en los 9 departamentos del país esta misma convocatoria. Y como hoy vamos a premiar a seis ganadores o ganadoras, pues en cada uno de los departamentos también habrá 6. Entonces tendremos 54 nuevos artistas emergentes que tengan la posibilidad de tener una exposición y puedan presentar sus obras. Por ello, pues quiero pedir, aunque no sabemos todavía los nombres, y este es uno de los últimos encuentros que tenemos, porque ya los otros departamentos ya tienen sus propios ganadores y ganadoras y están expectantes de lo que suceda hoy, porque traeremos las 54 obras, obviamente, aquí a Oruro para que hagan un recorrido y también conozcan ese diálogo intergeneracional, ese diálogo interdepartamental, ese diálogo de Bolivia que se van a dar en estas salas, recibiendo a estos 54 artistas de los 9 departamentos. En el viento como banderas de libertad, que tu sangre cante en el viento como banderas de libertad. Tenemos la mención de honor para Cristina Karen Trampito por haber participado en la convocatoria de promoción de artistas emergentes de la familia, con la de tanto infierno. Todo un pueblo cantará. Lorena Cárdenas Argote. La sonrisa de los que sueñan hará un camino hasta la verdad. Invitamos también a Jaleb Osman Copa Fandi por haber realizado la mejor variante del Llenas de hermanos, que tu sangre cante en el viento. Invitamos a Mike Gómez Rojas Portugal, quien ha ganado la mejor obra de arte y la mención de libertad. Yo nací en este país. Bueno, invitamos también a Edna Yelena Aguilar por haber realizado la mejor obra de arte del momento de escritura. Sí, ha muerto en tanto yo siga vivo. La verdad es este amor que florece bajo el cielo. Bueno, queremos invitar a Isabel Patricio Blanco por haber realizado la mejor obra de arte del momento cerámica. Mira mis manos, llenas de hermanos, que tu sangre cante en el viento como banderas de libertad, que tu sangre cante en el viento como banderas de libertad, que tu sangre cante en el viento como banderas de libertad. Primeramente ha salido una convocatoria del Banco Central, del Departamento de Cultura, y eso ha sido socializado con todos los institutos de formación artística y otras entidades en todo el país. Acá nos ha llegado, nos hemos comunicado vía Zoom y luego físicamente nos han enviado las convocatorias y los afiches para luego hacer conocer a todos los estudiantes y a toda la gente joven, que emergentes, artistas emergentes que puedan presentarse. Se ha dado la fecha, frenesí el 25 de agosto, y luego se ha calificado ese mismo día y para tener hoy día la premiación correspondiente en las 5 disciplinas: dibujo, pintura, escultura, grabado, cerámica, que son las especialidades que tenemos también aquí en el instituto. El trabajo que han elegido los del jurado no ha estado equivocado, hay muy buenas obras,
en cuanto a grabado, en cuanto a pintura, hay calidad en relación inclusive al año pasado, hoy tiene mejor factura. Una felicitación a todos los ganadores y a todos los que han participado. Es bueno competir, es bueno presentarse para saber en qué condiciones nos encontramos en este camino del arte que estamos recorriendo. Continuamos con más de Pueblo y Arte. Gracias por estar con nosotros a través de las pantallas de TV Culturas. No te olvides que el programa sale semana tras semana para que tú seas el mejor informado en cuanto a cultura. Vamos a felicitar al Colegio Centro Informático San Miguel, que cumple 32 años. En este su aniversario le decimos felicidades. Vamos a ir a ver su desfile de TEAS. Habla el licenciado Carlos Salgueiro, director del Colegio Centro de Informática San Miguel. Expresar mi gran alegría y satisfacción porque cumplimos 32 años de vida institucional, siempre al servicio de Oruro y a nivel nacional también. Y eso nos ayuda bastante porque en estos 32 años hemos cultivado, hemos descubierto gente con talento, gente con habilidades que actualmente nos representan en las distintas áreas como el área exactas, biológicas, sociales, en eventos a nivel departamental. Y tenemos un joven que fue a un evento a nivel internacional, se fue a Japón, y luego a un evento del Cono Sur. Y esto nos satisface grandemente. Eso nos hace pensar que todo el trabajo que hicimos en estos 32 años de vida está dando sus frutos. Y por ello mismo, hoy es nuestra alegría, nuestra satisfacción de festejar un año más de vida. Por ello mismo, tenemos un programa no tan extenso, pero que va a tener la oportunidad de aglutinar a toda la familia miguelista. Hoy empezamos con la desfile de TEAS. Llegando al colegio tenemos una serenata que está preparada por la prepromoción. El día de mañana, por la mañana tenemos una misa en el socavón. Pasada la misa, nos bajamos y llegamos a la institución y hay un lanzamiento de globos, van a exteriorizar toda su alegría por los 32 años de vida en la mañana, todos los niños. Y por la tarde tenemos el acto central, que es el acto académico, en el mismo colegio. En el acto académico, indudablemente, se va a dar a conocer los nombres de todos los jóvenes que se han destacado entre el primer y segundo trimestre. Luego, el día domingo, vamos a unirnos a la caravana ciclística con homenaje, con relación al día del peatón,
va a haber una caravana ciclística que va a estar conjuntamente con toda la ciudadanía. Luego, el día próximo fin de semana, tenemos una kermés, una convivencia que está organizada por la prepromoción, pero antes, el día sábado, hay un campeonato relámpago con los niños de primaria e inicial. Y el 16 concluiremos nuestro programa de festejo, que es el Festival de Teatro. Ahí también van a demostrar seguramente sus talentos y habilidades cada uno de nuestros niños, porque es desde el nivel inicial hasta sexto de secundaria. Estamos seguros de que va a ser un éxito. Se están preparando con tiempo nuestros jóvenes, igual hacia los asesores de grado, que están impulsándoles en este evento. Entonces, esto en realidad es una expresión de todo el trabajo que hemos hecho durante la gestión, más que toda esta gestión. Y el hecho de que nuestros alumnos se hayan destacado, pues son de estos nuestros jóvenes que han estado desde inicial, primaria, llegando a secundaria, han demostrado estas sus habilidades. Si hablamos de exalumnos, ellos saben que han salido de una familia, que es la familia del Colegio San Miguel. Por lo tanto, ellos tienen esa obligación moral como familia, estar al lado nuestro. Y les esperamos hoy en la entrada de TEAS, como también en todas las actividades. Siempre les recordamos, sé que ustedes no nos han olvidado, tal vez por el factor tiempo, no alcanzan a visitarnos, pero con todos tenemos la fe de que ustedes hoy y en las otras actividades van a estar presentes. Se dan mis felicitaciones anticipadas, porque en este momento sé que son profesionales y nos hacen quedar excelentemente al colegio, y es un lauro más para el prestigio de nuestra institución. Tenemos la inauguración de la primera Feria de las Artes, donde han participado los tres institutos de formación artística. Te estoy hablando del Instituto de Formación Artística del Folclore de Oruro, también María Luisa Lucio, Bellas Artes Oruro. Saben, en esta actividad que ha sido bastante interesante, ya que varios de los artistas han estado enseñando a las personas que se han dado cita las distintas técnicas en cuanto a pintura, les han enseñado cómo se hace un retrato, han estado también pintando, así que ha sido una actividad bastante bonita. Igual, los estudiantes que han estado participando con el tema de la música también les han enseñado a cómo son los instrumentos, algunas de las notas, así que las personas que han asistido se han llevado una gran experiencia. De la misma manera, en cuanto a esculturas, se han realizado esculturas, pero con las personas que han estado participando, que han sido parte de esta gran primera Feria de las Artes. Instituto de Formación Artística Bellas Artes Oruro y el Instituto de Formación Artística María Luisa Lucio. Es para nosotros un privilegio y una alegría estar en esta mañana aquí en la Plaza Sebastián Pagador, un lugar ícono en la ciudad, en que vamos a poder mostrar todo lo que estamos trabajando en nuestras instituciones, formando artistas, formando músicos, artes plásticas, formando grandes personas. Todos los quirquinchos van a saborear por las mañanitas nuestros asaditos. Queremos destacar que el arte creo que es muy fundamental en la sociedad, en cualquier tipo de sociedad. Se dice que una sociedad sin arte es como un cuerpo sin alma. No hay sentido de poder vivir. La música, los colores, le da un sentido a la existencia y es un espacio para poder demostrar nuestros sentimientos. En ese sentido, nosotros como Secretaría Municipal de Cultura, encomendado por el ingeniero Ademar Wilcarani, honorable alcalde municipal,
estamos muy comprometidos para poder apoyar este tipo de eventos que sin duda pues aporta mucho en lo que es en la formación en el ámbito artístico. A partir del Ministerio de Educación, cuando se ha promulgado la ley Avelino Siñani y Alizardo Pérez, ley 070 conocida propiamente, se ha empezado a consolidar lo que es la formación artística. Anteriormente a eso, solamente eran denominadas, entre comillas, escuelas de capacitación. Pero a partir de esa fecha, a partir de esa promulgación, tiene el denominativo de institutos de formación artística, que son a nivel capacitación, técnico medio y técnico superior. Y esta feria, que lo vamos a llamar Primera Feria de las Artes, tiene varios objetivos, y uno de ellos es hacer conocer qué institutos legalmente son constituidos que tenemos en el departamento de Oruro. Y estos institutos que tenemos fiscales en este momento son María Luisa Lucio, Folclore Oruro, Bellas Artes Oruro. Son legalmente constituidos y avalados con una resolución ministerial. Es por eso de que felicito a la organización, a los rectores, directores académicos y administrativos por esta excelente organización que se tiene de esta primera Feria de las Artes. Con estas palabras, a partir de la Subdirección de Educación Superior de Formación Profesional y de la Dirección Departamental de Educación, se da por inaugurado esta primera Feria de las Artes. Y éxitos y felicidades. Muchas gracias. Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más. Amores como tú, hoy sé, solo se viven una vez. Para darte lo tanto que fuimos un día, con mi agonía. Ya, yo soy el docente de artes gráficas de grabado en metal, pero estamos ahora con trabajos pequeños porque no podemos traer otras cosas por el peligro, porque nosotros utilizamos ácidos para eso, ¿no? Entonces la primera técnica del grabado es la xilografía o xilos grabado, ya, grafía grabado, ¿no? Altos relieves. Entonces, miren, calamos esto con las gubias y luego entintamos. Y en base a esto nosotros podemos colocar el papel, miren, de esa manera. Y ahora vamos a imprimir. Miren. Para asegurar un hito más vamos a poner. Miren, entonces, este es el trabajo que se hace, ¿no? Entonces podemos hacer también en colores, solamente que es un poco más de trabajo, pero hacemos también en colores, ¿ya? Esta es una de las técnicas, pero también se puede hacer, miren, se puede hacer en metal, miren. Para eso necesitamos ácidos, nosotros con ácido nítrico trabajamos y sacamos estos materiales. Miren, estos trabajos realizamos en plancha, grabado en plancha. Entonces, ahora, ¿cuáles son los resultados? Muéstrame. Miren, estos son los resultados. Este es grabado agua fuerte y grabado en plancha, ¿no? ¿No? Entonces, miren, los trabajos podemos hacer de pequeñitos, grandes hasta más grandes. Depende de la habilidad de cada uno, ¿no? Entonces, ese es el caso, señor.
Entonces, no solamente eso, sino hay otras técnicas más, pero que necesitamos un poco más de espacio y tiempo para poder realizar. Del grado de 400, esta es la exhibición de cerámica. Cada pieza está elaborada por los alumnos y totalmente a la venta, y otras son para exhibición. Lo que solemos utilizar para elaborar estos tipos de proyectos es la misma arcilla, extraída desde el Puente Español o de distintas áreas. La arcilla es un material muy importante para nosotros porque esto es técnicamente nuestro medio de trabajo en esta área. La arcilla pasa por un proceso bastante largo, desde incluso del mismo secado, la molición, incluso tamizado de la misma, para incluso llegar a amasarla con agua. Como aquí se puede llegar a observar de una compañera, la arcilla pasa por distintos procesos, distintos colores tiene y también distintas sales para su formación. Esta arcilla es traída desde el Cochabamba, por eso tiene un color distinto a la arcilla normal, que esta es la arcilla roja. El proceso para elaborar las piezas normalmente es con técnica de pellizco o de moldes. Esta es la técnica de molde. Estas tacitas igual son de la técnica de molde, que es utilizar otra pieza para llegar a generarlas, o también utilizamos la técnica del pellizco o chorizo para elaborar distintas piezas. Solemos hacer simplemente accesorios como collares. Estas piezas ya están totalmente esmaltadas y para llegar a ese proceso las piezas tienen que pasar por un estado de cuero y luego para ir a un horno. Directamente puede ser horno eléctrico o horno hecho por la misma persona, el cual es a leña, que supere los altos grados de temperatura de un horno normal de cocina. Al momento del cual las piezas ya están totalmente horneadas, solemos tener algunos inconvenientes con los hornos a leña, que son de alguna fundición o quemación de los proyectos. Cuando una arcilla no está bien preparada o no está bien elaborada, estos proyectos llegan a explotar en el horno o inclusive llegan a fundirse. Al momento de terminar el horneado, las piezas pasan por un proceso de enfriamiento y últimamente por el proceso de esmaltación. En el proceso de esmaltar solemos utilizar distintos tipos de pintura para poder darles un acabado más limpio. Al momento de terminar la pintura se le da otra capa de esmalte, que utilizamos esmalte automotriz para hacerlo a prueba de agua. Esta es la exhibición de Bellas Artes IFA Oruro y estamos en el área de cerámica. Gracias. Bueno, mi nombre es Efraín Burgos, soy docente de Bellas Artes de la área gráficas. En esta ocasión estamos demostrando lo que aprenden los estudiantes en el instituto. Aquí está haciendo la señora un estampado con tintas especiales, una polera, para poder mostrar el producto que se puede realizar en el instituto, ¿no? Es una máquina pulpo, que lo denominamos, a cuatro colores, y el resultado lo tenemos ahí al frente, ¿no? Un resultado bastante óptimo, que los jóvenes están aprendiendo en realidad a hacer. No solamente hacemos a cuatro colores, sino podemos hacer a muchos más o también a un solo color, ¿no? Con diferentes tipos de impresión. Ahora, tenemos también otro tipo de impresiones, que son bolígrafos, llaveros, tazas. Es decir, que aprenden un curso bastante completo.
79 años. Cumple la Unidad Educativa Adventista Elena G. de Guay. En este aniversario les decimos muchas felicidades y como es de costumbre acá en Pueblo y Arte vamos a mostrarte la actividad del desfile de TEAS. Muy buenas noches, queridos amigos que nos ven por las redes sociales, por este medio también. Estamos aquí en el aniversario 79 de la Unidad Educativa Adventista. Quien les habla es el director de la Unidad Educativa. Mi nombre es Juan Pablo Chumacero Cortés. En esta semana estábamos con diferentes actividades. Hemos iniciado con Basta de Silencio la anterior semana y hemos continuado en esta semana, el día lunes, con la limpieza de nuestra Unidad Educativa. Posteriormente también hemos tenido lo que es esta mañana la maratón de los 79 años y también lo que son las Olimpiadas Atléticas en el Estadio Jesús Bermúdez con apoyo de nuestras autoridades. También tenemos la compañía del Colegio Ibirgarzama, que es una unidad educativa adventista hermana de nuestro sistema. Y esta noche los invito a participar de este gran desfile en honor a los 79 años de la Unidad Educativa Adventista Elena G. de Juárez, porque educar es redimir. Espacio, por favor, espacio.
tenemos el aniversario número 63 del Colegio Nacional Antonio José de Sainz. Comentarles que en alusión a este aniversario, justamente han ganado el concurso departamental de bandas. Qué bonita forma de conmemorar a su colegio, ¿verdad? Así que mandamos también un gran saludo y una gran felicitación por ambas actividades al Colegio Nacional Antonio José de Sainz. Vamos a ver el desfile de TEAS. Primeramente un saludo cordial a todos quienes participan de este medio de comunicación, indicarles que el Colegio Antonio José de Sainz cumple sus 63 años de vida institucional al servicio de la juventud orureña. Al celebrar este nuestro 63 aniversario, vamos desarrollando un programa que ya empezó con unas olimpiadas dentro del lenguaje castellano. También continuamos con lo que ha sido la retreta con el Colegio Betel de la ciudad de La Paz. Ahora estamos realizando el desfile nocturno para mañana tener el acto central en el frontis de nuestra institución. También en estos 63 años, particularmente nuestro colegio, se ha destacado por tener una buena banda que ha sido invitada incluso a la República de Argentina. En la anterior gestión estuvimos ahí, ahora estamos participando de todas las actividades y nuevamente somos ganadores dentro de lo que ha sido el último concurso de bandas que se ha efectuado la anterior semana. A nuestros queridos y a toda la familia sainzista, un saludo muy cordial. Mañana es nuestro día y a todos les deseo muchas felicidades y que siempre llevemos en alto el nombre de Antonio José de Sainz.
Vamos a ver el aniversario número 85 de la carrera de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Vamos a mostrarte esta actividad acá en Pueblo y Arte y también les decimos muchas felicidades. Llegamos a la parte final del programa, pero antes tenemos que mandar un gran saludo al profesor Grover Vélez, que es parte fundamental del programa. También vamos a saludar a la profesora Lucila Saseca, a la profesora Lidia Tarqui y a ti que nos estás viendo, que eres parte obviamente del programa. Y además que tú también puedes ayudarnos, ¿sabes cómo? Entrando a nuestras redes sociales, puedes entrar a Facebook, a YouTube y compartir nuestros contenidos. Y de esta manera también llegamos a más personas y promocionamos la cultura acá en Bolivia. También te invitamos a que puedas ser parte de las redes sociales de TV Culturas, porque también salimos por Facebook en TV Culturas, también en señal abierta a nivel nacional. Y te decimos gracias por estar con nosotros. Hasta la siguiente semana.